La Diputación de Castellón invertirá 3 millones de euros más en la provincia el próximo año, fruto del ahorro generado tras aplicar los criterios de eficiencia fijados por el presidente Javier Moliner. Así se desprende de varios informes técnicos de los que se ha dado cuenta en el pleno de la institución provincial esta semana, como son el informe de morosidad de tesorería del tercer trimestre de 2014, que apunta a una reducción de la deuda en 50 millones de euros, con un ahorro de 800.000 euros anuales en intereses, y el periodo medio de pago del mes de septiembre, que deja la cifra récord de 3,45 días. De la deuda viva con los bancos. Como he dicho anteriormente, en este momento es de 60 millones de euros, 40 menos que al principio de la legislatura, y supone un porcentaje de deuda del 50,1% de sus recursos ordinarios, de sus ingresos corrientes, y por tanto no alcanza el 110% permitido. El periodo medio de pago del mes de septiembre, el anterior era referido a 3 meses, el de 5 días y 5 horas era a 3 meses el periodo medio, sin embargo, el del mes de septiembre sería 3,45 días, es decir, 3 días y medio. Cabe destacar además que los días son contados como días naturales. Es precisamente esa situación de solvencia la que ha favorecido que el Pleno haya aprobado por unanimidad solicitar al Gobierno la ampliación a 120 mensualidades del periodo de reintegro de la deuda con el Estado, para así disponer de 2.200.000 euros anuales más para los pueblos. El vicepresidente de Economía, Miguel Barrachina, ha explicado que el haber presentado todas las cuentas de 2013 en tiempo y forma, pagar en menos de 30 días y dada la estabilidad presupuestaria con la que van a cerrar el actual ejercicio, cumplen todos los requisitos para acogerse a esta nueva fórmula del Estado que beneficiará a la provincia en términos prácticos de que la Diputación contará con 2.270.000 euros más de ingresos para invertir en los pueblos. Eso unido a los 800.000 euros que se ahorrarán en intereses por haber reducido tanto la deuda, suman más de 3 millones de euros que invertirán en lo que realmente importa: solucionar los problemas de los pueblos y sus ciudadanos, mejorar los servicios y responder antes y mejor a las demandas de los alcaldes de la provincia. Cabe señalar que estos excelentes indicadores económicos van acompañados de otros beneficios, como que la institución pague cero intereses de demora o que tenga previsto reducir la deuda al 40% de su presupuesto, cuando la ley permite el 110%.